Yo, ¿qué pasa, mi gente? Bienvenidos al canal de Chronic Style, presentándoos aquí un nuevo vídeo. Y este vídeo es muy especial porque estamos presentando la zapa que ha salido hoy. Hice el vídeo del opening hace nada. Se trata de Plug Town. A los chicos de Plug Town por dejarme este maravilloso lugar para hacer la presentación de las tapas que han salido. Y como podéis ver aquí, podréis encontrar, si no habéis podido pillar zapa esta mañana, pues podéis aquí encontrar las tallas para que podáis probárosla y llevaros un par a casa. Antes de empezar el review, que sepáis que tenéis mucha más información, muchos más vídeos, reviews, eventos, lanzamientos, noticias, todo aquí arriba en listas de reproducción. Os dejo por aquí mi Instagram para que me podáis seguir y no os perdáis ningún vídeo nuevo que voy colgando a la red, o cuando subo alguna fotillo o alguna noticia nueva que sale relacionado con los lanzamientos, etcétera, etcétera. Pues bueno, dicho esto, mi gente, vamos a empezar con el review. Y aquí tenemos uno de los pares que esta mañana ya me lo ha dejado mi colega Arvin, que también un saludo a Arvin por preocuparse para que presente también la nueva zapa, la Yeezy 350 V2 Yeez Real. Yeez Real, el nombre. Ya sabéis, soy mucho más de Nike, así que no me he pillado un par para mí. He estado más atento para el lanzamiento de las Jordan 11, que también salían hoy. Y también vais a tener vídeo en el canal, así que estaros atentos, o tal vez ya lo haya subido. Así que miraros también listas de reproducción, por ahí tendréis el vídeo review. Pues bueno, podéis ver que tenemos aquí la caja de las nuevas Yeezy 350, caja clásica, 350 por encima en grande, Boost por los lados. En otro lado tenemos Yeezy Boost 350, Made by Adidas, el loguito de Adidas. Por el otro lado la información con el tallaje. Vamos a analizar una talla 7. Abriendo la caja nos encontramos con el papelito clásico y dentro aquí tenemos la nueva Yeezy 350. Creo que es Glow in the Dark. Bueno, ahora pasaremos a analizar eso. Pero tenemos la parte del upper, como podéis ver en el material este tan transpirable. Y además por la parte del stripe, ya desde hace unos cuantos lanzamientos lo tenemos con esta malla de plástico, que también ayuda mucho más a la transpirabilidad en el lado de la zapa. Os recuerdo que las primeras vinieron con el Supply 350 y ahora al parecer pues ya parece que lo han descartado, pero bueno, quién sabe si la cosa cambia con próximos lanzamientos. Nos viene esta vez con Pull Tab, ya que algunos lanzamientos nos ha venido sin Pull Tab. Y también tenemos un upper en amarillo fosforescente con toques de hilo negro, y es un detalle que ahora que lo veo pues no soy muy fan. Pero estoy seguro de que ha sido sold out esto esta mañana, porque cuando yo he ido a por mis Jordan le he preguntado al colega que estaba ahí vendiendo y ya se había agotado todo, se lo habían llevado todo. El lanzamiento ha sido bastante limitado y aparte de eso pues nos viene con unos cordones también a juego fosforescentes, un poquito un toque verdoso también, por lo que podéis ver ahí. Ahí podéis ver, nos viene con las etiquetas de Adidas. Y en la parte interna tenemos, como no, Adidas con el logo y Yeezy.
En cuanto a la suela, he visto que es Glow in the Dark. Ya la habíamos visto en algún que otro modelo. Luego también salió una Yeezy 350 V2, también de este mismo color. El upper sí que no tenía los detalles estos negros, pero tenía esta misma suela, como podéis ver ahí. Si lo pusiésemos al sol y luego lo pusiésemos ahí a oscuras, pues veríamos cómo brilla la suela. Por dentro, como podéis ver, también suela de Boost. Y un detalle más que se me había olvidado, la parte de las costuras, podéis ver que es un poquito más oscura de lo que es todo el tejido del upper de la zapa. En cuanto a tallaje, Yeezy suele calzar apretado, así que recomiendo subir media talla más de la habitual. El precio de lanzamiento son unos 220 euros. Y bueno, chicos, a continuación haremos unas pequeñas tomas al detalle para que podáis ver las zapas. Recordad que si os ha gustado el vídeo, darle mucho amor, dando like, dejando comentarios si os habéis pillado esta zapa o si os habéis pillado la Jordan o si os pensáis pillar otros colores que van a ir saliendo más adelante. Podéis pillar el par aquí en la tienda Plugtown. Recordad que tenéis también muchos más vídeos, sneaker reviews, eventos, noticias, lanzamientos, todo aquí arriba. Os dejo por aquí mi Instagram para que me podáis seguir. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. A continuación, las tomas de estas zapas. Thank you.